Joker Bling. Bueno, amiguitos, aquí de regreso a los dobles de LCA Querétaro, la Loser Semifinal. Acaban de obsetear a Pineda y Kaizen, Eren y René, alias Later. Y bueno, ahorita se encuentran, pues digamos que con una considerable ventaja, ya que Incineroar sigue vivo y con demasiado range. Vamos a ver qué tal lo aprovecha. Vimos cómo sale ahí con muchísima seguridad a hacer un neutral B, intentando gipear ahí uno del equipo rojo. Bueno, amiguitos, aquí salió un inconveniente, pero ya estamos de vuelta. Y Potter conservando bien su vida, y lo acaban de matar en este momento, la maldición del caster, perdóname Potter. Pero bueno, seguimos con esto. Yo considero que este escenario le puede beneficiar un poco al equipo azul, ya que tienen un personaje muy pesado y la blasón de este escenario es lo considerablemente grande para sobrevivir a altos porcentajes. Entonces vemos ahí cómo están tanqueando ciertas vidas, hasta Sheik lo está haciendo ahorita. Un equipo que a lo largo de este torneo se ha estado acoplando cada vez más y más. Vamos a ver cuál es su estrategia ahorita que tienen un poco la ventaja. Hey, se las acabo de quitar yo también. Vemos cómo Emil está campeando su vida, 134% ahí con un rodillo, pero bien castigado con ese backer de Sheik. Potter con ese downer queriendo conectar a Outlash. Sin embargo, Sheik lo salva y ahorita ya le dieron toda la vuelta. Vamos a ver cómo. ¿Cuál es la estrategia del equipo rojo para matar a Sheik? Ya que este jugador se espacea demasiado bien, o sea. Y miren, ahí está lo que dije. Con ese backer lo mata y. Digo, esto está para los dos, ¿no? Jugando más seguro Eren. Queriendo cazarlo con un neutral air Potter. No lo deja regresar. Y con ese forward smash se lleva la vida el equipo azul. Y esto es 1-0 a favor de Eren y Leo. Necesito alguien de
Aero. Ahí dale fade. Por ejemplo, le doy 1-0, le doy aquí en fade. Ajá. Sí. Safe. ¿Y cómo cambio los? ¿Los qué? Tienen el de FRG y este. Ah, sí, güey, aquí en Crew. ¿En Crew? Me envío a cambiar eso. LSA. ¿Dónde le voy a poner LSA? ¿LSA? Este güey. ¿Es LFT SM? Ah, sí. No. Sí, ¿no? No, es LFT SRG. Ajá. Ándale. Ya, sí. Ve, mira una rayita. Ahí déjala, ¿no? Sí. Puta, no sé qué dejé. Sí. Pues bueno, vamos si hay un cambio de parte de. Veamos si hay un cambio de personaje por parte de Millie Potter. Yo creo que va a cambiar a Pokémon Trainer, ¿no? Pero sí, miren, ahí está. Aquí, bueno, yo en mi opinión, yo creo que Pokémon Trainer tiene mejor matchup contra estos dos jugadores, ya que con Squirtle pueden hacer muchísimo daño. Con Ivysaur puede conseguir a Stocks muy temprano y con Charizard tiene esa capacidad, ese peso para poder tanquear esa vida lo suficientemente posible. Y vemos, comienza el segundo juego, 1-0 a favor del equipo azul, rápidamente con un forward throw incline hacia Sheik, pero vemos como Sheik regresa rápido al stage y le hace 29% de dos fares y un combo ahí medio extraño de Emil. Emil con un pase hacia Ivysaur intentando spikearlo, pero no lo consigue. Y ahí Potter cachándolo con un upper, haciéndole muchísimo daño. Yo creo que ya está en una posición de que con algún combo, con algún grab que consiga incline hacia Ivysaur, se nos va este Incineroar. Pero vemos también como Sheik tiene a un 48%. Y Dios santo, ese downer muy bien acomodado, le quita la stock a Eren. Y apenas iba a hablar de lo bien que estaba conservando el daño aquí nuestro jugador del main Sheik, ¿no? Y ahí vemos lo que les había dicho. Apenas iba a decir que iba a empezar a tanquear la vida. Pero bueno, se nos fue de ese up smash de Sheik. Esto está otra vez relativamente parejo. Vemos como esos jabs entran muy muy bien por parte de Sheik. Y aquí aplicando una técnica ciertamente útil el equipo azul, lo que he estado observando es que cuando logran sacar a un rival del escenario se van directamente contra el que está dentro del stage, pudiéndolo hacer un focus y metiendo demasiado daño. Ahí consigue el rodillo en mil, pero no logran castigarlo. Up throw, upper y se nos va ese Incineroar. 1-2 stocks del parte del equipo azul y 4 por parte del equipo rojo. Tienen que conservar esta ventaja muy bien porque Incineroar es un personaje que puede matar muy muy temprano. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenreda este encuentro. Neutral B muy bien conectado de parte de Leider. Un Fer también que no es suficiente para terminar con el stock de Mil. Pero ese neutral B sí. Se la quita y tenemos 3 stocks a 2. Tanqueando muy bien la stock Potter. Todavía sigue sobreviviendo a pesar de esos 146% que tiene nuestro jugador de Supreme Royal Gaming. Vamos a ver qué tanto la conserva. Intentando hacerle un downer a Sheik. Y por eso también fue castigado y se nos van. ¿Y qué pasó? No observé bien, pero creo que se suicidó en él. No alcancé a apreciar muy bien esto. Ahora Potter se encuentra en una posición con demasiada desventaja. Es un 2 contra 1. Sin embargo, ya hemos visto cómo hace comebacks en los semanales. Entonces, no se me iría extraño que lograra sacar este juego. Seguimos aquí viendo. Y no. Muy mal. Pensé que sí lo habían agarrado, pero agarró a su propio compañero. A mí me pareció que había hecho un regrab. Down to the forward tilt. Y gana Eren y Leire. Todo por el suicidio de Mil. Les costó este stock. Pero bueno. Aguanta. 2-0 y nuestro equipo azul de Sheik e Incineroar pasan a Loser Final, si no me equivoco. ¿Qué pasó, güey? ¿Te suicidaste, verdad? Sí, güey.
básicamente. ¿Quieres decir algo al micrófono, amigo? No, dicen que se vayan a la... Pero bueno, aquí seguimos. Vamos a ver cómo está la pantallita. Ahí vemos cómo Eren y Leire a lo mejor están conversando. ¿Qué estaban haciendo mal? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué estrategia van a aplicar en la lucha final? Y bueno, mientras vamos a platicar un rato. Bueno, ha estado muy bien. Recordemos que este es un weekly especial, no porque sea final de temporada, sino que estamos celebrando acá el Halloween, el Día de Muertos. Y pues, bueno, una temática de disfraces aquí en Querétaro. Y tenemos invitados de otras ciudades también, como Paprika, que viene de Irapuato, Germán, que viene de León, entre muchos otros. También contamos con la presencia de Liv, que es el top 1 de aquí actualmente. Y pues todo está muy bien, muy tranquilo. Progresando aquí el torneo de singles y de dobles. Vamos a ver quiénes son nuestros siguientes rivales. Creo yo van contra Pineda y Senkai. No, ya los eliminaron. No, van contra Chosen y Diegón. Un equipo de Shulganon con un kill power muy, muy potente. Vamos a buscar si en este momento hay alguien que también quiera castear, amiguitos. Así que ahorita regreso. ¿Quieres castear? Ya me traje aquí a nuestro compañero LFT Mar. Saluda, amigo. Hola, amigos. Soy Mar. No hay camarita, pero o sea, al rato me ven. Sí, está aquí muy, muy guapo, mi amigo. No se viene disfrazado, pero viene disfrazado de aguapo. De aguapo. Mientras vamos a cambiar aquí los nombres. ¿Quién pelea? Va, según yo, va Eren y Leire contra Loser Final. Contra Chosen y Diego. Ah, es de dobles. Muy bien. Chosen. Sí, no sabía, estaba en otros pedos. Tenemos gente viéndonos, saluditos para toda la gente que nos está viendo. Un besote por ahí. Un besote hermoso. Vamos a ver si se cambió. Diegón, Chosen, sí. Vamos a poner las Cruz. La de Diegón es SC, me parece. Chosen es LCA. ¿Cambió? Sí, ya se cambió. El marcador, vamos a resetearlo. Eren Later, ¿qué traen? Cero. Incineroar y Sheik. También aquí vamos a cambiar un poco los personajes. Es... a ver... Shulk. ¿Traen Shulk Ganon? Shulk Ganon. Ah, pues sí. Ah, cabrón. Loser Semis, vamos a ver un interesante enfrentamiento. Si no, pues... Si no está interesante, pues ni modo. Ni modo, de todas maneras creo que si están viendo ahorita no tienen otra cosa chida que hacer. Pero qué bueno que estén aquí. Espero que se tengan gente. Y si no, en la repetición, ya. El santo lo acabo de quitar, no sé qué acaba de hacer. Pues aquí, ok. ¿Puedes ver aquí el Bray? Ay. ¿Ya va Loser Final? Sí. ¿Loser Final? El Bracken. Vamos a ver, ¿sí se está? Sí. Pero no sé si estamos pasando el traje. No sé si lo estamos transmitiendo, según yo, no. Y sí, pues qué chida. De dobles, ¿verdad? Dobles. Chinga, no lo encuentro. ¿Y si me mató? Es la final entonces, ¿verdad? Perdón. Según yo, sí. Tenemos semifinal. Entonces, ¿dónde lo quitamos? Ah. Losers. ¿Contra quién es la Loser Final? Loser Final es Eren y Leire contra Chosen y Diego. Ah, lo que pienso, tú eres con él, ¿verdad? Sí. ¿Y habla Chosen? Sí. Es que no sé si los, ya los van a mandar. Tú haces presión. Aquí el Leaf un poco inquieto.
todos, güey. Yo también ya quiero jugar. ¿Para qué? La neta, no sé si este bracket lo puedan ver ustedes, pero nosotros sí. No, yo lo dudo. Mira, tenemos una notificación Facebook. ¿Qué quieres de Facebook? Ah, son los comentarios. Mira. No. Pero se nos unieron. Ah, no, no está en vivo. ¿Qué es esto? Está transmitiendo en vivo, güey. Sí, pero... sí, sí. ¿Qué pedo? Comenten. Rivera, Cabrera, César. Este güey es Paprika y este güey es el Roy. Sí, es el Roy. Aquí está el bracket de dobles. No creo que ustedes lo estén viendo, la neta. Ay, perro. Ah, se, mira, se echaron a... Pero no lo voy a cagar, según ya aquí se pone. Pero... Se echaron a Pine y a Peter. Sí, se... 2-0. Ah, sí. Jugaron muy, muy bien y pues, ahorita se encuentran en los final. Ya un tercer lugar por si pierden no es malo, y, pero no dudo que le puedan mira, ganar a ellos. Se me hace interesante, Eren con Leiter. También se los echaron 2-0. Ah, sí, entonces, los cerraron. Están mamados. No. Son carreados, son carreados. Porque Peter... Y esto fue, no se conoce. La de Leiter Eren contra Potter Emil fue 2-0 porque ustedes 2-3, que no. Fue por placer, digamos. Ah. Y ah, está chingón. Ah, no, pues sí, ¿no? Ahí está. Y ya viene Diegon y Chosen contra Leiter y Eren. Vamos a ver. ¿A qué escenario crees que van? Yo creo que van a empezar un poco con el segundo. ¿Qué opinas, amigo? Pues es el favorito de muchos, incluyéndome. A ver, ¿qué les convendría? ¿Gano? Yo creo que no les conviene Pokémon porque un Upswatch de Gano pueden ahí morir. Y más con Chic. Pues Chic y... ¿Qué es Mewtwo también? ¿Quién Mewtwo? No, es... ¿Qué trae? Leire, ¿trae Incineroar? Ah, sí, cierto, el Incineroar, no, se aguantaba. Vamos a ver... ¿Sí se combinan chido Chosen y Diego? Es lo que estaba viendo, que sí tienen ciertas conversiones muy buenas, pero luego tienen un poco de problema para quitar los stocks y no las quita Incineroar. Y nos vamos directamente al juego 1. Venga, esto se arranca. Con Battlefield, un stage que yo creo que pues es un poco neutro considerando los personajes de ambos lados. Concuerdo, ambos están igualados. ¿Esta es 3 de 5? Es 3 de 5, así ya es Loser Final. Vamos a ver con qué se dejan venir estos chicos. Va a cambiar a Zelda, va a usar Zelda. No va a sacar Ganon. Yo creo que está, va a buscar el Spike. O un poco de spam contra Chic para que no se coma Chic. No, no sé. Vamos, se dan las manos y nos vamos a este juego. Oh, escucha la interfaz. Y arranca este juego rápidamente con un OB de parte de Diegon. Déjame analizo el juego, güey. Que aquí mientras nuestro compañero aquí. Omar está analizando el juego, vemos como Chosen de un OB Aura Shield le hace 42%, lo logra llevar hasta 42%, 47% ya a nuestro compañero Leire. Fíjate que Diegon ya tiene mucho por ciento de la nada. Le acarrearon mucho por ciento. Y vemos como Insunza se acaba de conectar online. Pero bueno. Saludo Insunza, no sé dónde lo viste, pero ya. Se vio en la Switch, es un amigo de Sato. Ah, no, pero verá. ¿Quién sabe qué tipo de amigo? Como el de su casa la otra vez, pero bueno, seguimos aquí en la pelea. Vamos a decir un dato interesante que a lo mejor para los espectadores un poco nuevos en el ámbito de este juego no saben. Vemos como Shul cambia de monado, ¿no? Pero también... Pueden mira, decir, ah, qué rato la está. Conexión, qué bueno. Pero todo, qué todos los kill. Monados también le afectan a sí, de igual a manera. Propio jugador. Entonces pero cuando trae usar bien. Sí, claro. También los puede usar bien, pero cuando trae Buster o cuando trae Smash, sí, también no. Lo pueden matar súper rápido, entonces se debe de cuidar muchísimo Chosen. Ahora sí, con el Buster cuando lo sacan por 5 alto lo hace vivir más tiempo, como lo aprovecha también. Sí, claro. Miren nomás, la Zelda ahí sacando. Vemos como Diegon y Chosen ya tienen 140 y 144%. Pero viviendo, ahí bien. Y es lo que te comentaba, que tienen problemas para quitar los stocks. Este de Eren y Leiter. Sí, claro. Ya, ahí se fue uno. Pero ahí va a tanquear las pokes. Sí, no va, tarda va, en poner Shield. Pero mira, acá. No, ya.
¿No? ¿Sigue sobrevivió, vivo? Pone speed para darse un impulso hacia el lado izquierdo. Chica está y va a cambiar a Shield en este cuidando momento, una vez más. Cualquier presión, poder apoyar a Incineroar. Está dejando que él haga todo el daño. Y ahorita ya tenemos 4 stocks contra 5 del equipo rojo. Vamos a ver cómo esta ventaja la llevan a cabo. Sí, la perdieron. La tenían bien. Pudieron matar a Incineroar, pero la dejaron ir. Con un neutral B se saca de problemas de Incineroar esta cena. Vemos cómo también está cuidando a Chosen muy bien desde atrás, ahí tirando unos forward smash para espaciar. Buena opción por parte de Chosen. Sí, que se llevó la stock de Leire, pero bueno, es la primera. Sí, y sin monedo, pero sí, mira, ya tuvieron ventaja, de la nada. Sí, es el problema de Sheik ahorita, sí, de dobles, no, ya no creo que sea tan conveniente. Pero le tienen fe. Dejémoslo que se divierten también. Pues a mí en lo personal no se me hace un mal personaje, yo creo que todavía tiene potencial. Vemos cómo Void sí, pues saca esos resultados, ¿no? Sí, sin embargo, es más difícil. Mucho sí. más difícil. Muchísimo. Y pues, de dobles. Buen apoyo. Hasta sí, y hasta te puedes llegar a enojar si eres main shield o lo que sí, sea. De cómo se muere es injusto contigo. Mira, ay, casi convierte. Esas conversiones las tienen bien hechas, ya vemos cómo bien. Termina con este stock de Chosen. Cambia de liderazgo otra vez. Y otra vez ya tenemos la ventaja del equipo rojo, pero creo que ya se gimpió a René. No, sí tenía, guardó muy bien su salto. Muy bien, ya tomaron ventaja. Sheik muriendo otra vez como en 80, fácil. Ahorita lo que tienen que hacer es irse contra Sheik, que es la que está dentro del stage, y cuando Infineroar está afuera, dejarlo. Sí, no lo pueden castigar muy duro. Exactamente. Y vemos cómo ya esto se queda en un 2 contra 1. Y en una posición pues muy desfavorable sí, para Sheik. Pobre Sheik. Pobre Sheik. Se basa a combos y de dos contra uno, muy difícil lo va a hacer. Muy difícil, sin embargo este juego nos ha demostrado este juego que todo es posible, ¿no? Siento, tiene un buen rato que no sigo los torneos. Sí, es lo bonito de Smash, que de la nada sacan jugadas que dices, ¡oh, lo puto! Y de repente aparecen allí en Kid Smash. Y exactamente. Por ejemplo, ahorita ya tiene el Smash monado, se le puede quitar la Strong ¿sí? R, pero ya se le acaba de ir. Sí, puede buscarlo. Yo creo que no se fijó, no sabe muy bien esa... O está jugando muy seguro. Muy seguro. Sí, claro, de hecho para hacer un 2 contra 1 yo creo que ya está sí, haciendo está muy buen trabajo. La verdad sí se lo merece, ¿eh? Sí, claro. Está jugando muy bien, otra vez ya tiene ahí el monado. Uy. Y el segundo hit de Lombi no lo calculó muy bien. Y este primer juego es para Diegon y Chosen 1-0. ¿Que ellos son los que vienen de Winners? No, esto es Loser Finals. Es Loser Finals, tú estás en Winners. Sí, yo con Leaf. Ay, sí. Para sí, que vean. Ya te carreó Leaf, ¿verdad? Bien carreado. Vamos a ver. Tú y yo de dobles. Sí. Pero yo sí, tú eras jugamos mi fin, amigo. Ay, claro hemos jugado como 3 veces, güey, y ganábamos todo. Me dropeaste. No, la neta no voy. Aquí nuestro compañero ya no viene. Viene sí, cada 10, no vengo aquí a casa de Salvo. Sí, porque aquí hay chupe, amigo. Así que sí, déjense venir todos. La neta se pone muy chido sí, aquí todos, en Querétaro. Todos son muy amigables. Aunque no sean de Querétaro, si son de un lugar cercano o lejos, si quieren, cáganle y va a ponerse bueno el ambiente. Sí, prometemos. Claro. De hecho, hace poquito le estaba comentando aquí a nuestros compañeros que están observando el stream que tenemos invitados como Germen de León y como Paprika de Irapuato, que vienen nada más a este evento por lo chido sí. que se pone, ¿no? Sí, está bueno. Y si tiene oportunidad para el final de temporada, mejor. Claro. De todos bueno, lados. Empezamos venga. Con este segundo juego, nos vamos directo a Yoshi History, un stage que yo considero que tiene un poquito más de ventaja el equipo rojo, que pueden terminar las stocks muchísimo más rápido que... ¿En qué stage estaba? Es que no lo sé, porque Zelda con un OP puede quitar la stock super temprano también. Sí, claro, pero yo creo que es un poquito más difícil conectar que cualquier golpe de Incineroar. Bueno, eso sí. Me encantaría ver una conversión de que Sheik cargue el Incineroar para meter un gran putazo de su vida. Ya me valió madre las frases, ya voy a hablar como yo, y su madre. Somos libres en el stream, amigo. Perfecto, pues sí. Me gustaría mucho ver esa conversión, mira, fallando el ledge. Bueno, prácticamente esto está parejo. Ninguno ha perdido stock, la están conservando sí, muy bien. Y hay un muy buen trade que acabo de observar. Chosen poniéndose ya el Sheik para conservar un poco esa vida. Y le acaba de quitar la vida a Diegon. Esto ya se pone en ventaja para el equipo rojo. Sí, ya vemos que quieren recuperar. Pero Sheik teniendo problemas. Y ya muriendo por parte de su compañero. Pasa.
¿qué le decimos? Que ahí está. No muere. No muere, y no muere. No, muy sí. Buen día y deporte de Leo. Sí, pero vemos cómo rápidamente Shur con el espalda le quita y lo castiga de una excelente forma. Y ese taconazo, la bota Andrea, amigos. La bota Andrea. Ah, como el combo, 37, bien. Y otra vez todo se pone parejo, amigo. Sí, bastante parejo. Simplemente hay que alcance a quedar 2-1 porque seguramente lo que va a pasar va en el macho. Un buen castigo por parte de Diego. No, es Slater. Sí, claro. Sí. Y ahorita Diego y Chosen tienen un poquito la desventaja ahí por temas de porcentaje. Uy. Pero pueden conseguir stock temporal. Se la acaban de quitar y ahorita estamos en la última stock de Chosen, amigo. Y también la última stock de Diego. Con ese downer que creo que fue un Stage Spike, no observé. Sí, no fue Spike Directo. ¡Ay! Nuestro compañero Phantom se ve muy guapo con... Espero lo puedan ver por eso. Me cae la polla, me la da. Trae un cosplay del pájaro loco. Ah, no es cierto, es de Banjo, amigo. Se ve muy guapo el Sato, así todo un oso. Y nos distrajimos tantito. Y Chosen ya no tiene ningún stock. Esto se queda en una posición muy, muy, muy fea para Zelda. Sin embargo, la puede conseguir con un poco de spam. Ahí tratando de conseguir un juego muy difícil. Tanto raro, un side view, no sé qué quieren conseguir. Yo creo que ya están improvisando, por amor al juego. Sí, por amor al juego, pero ese upper logra hacerle un poquito más de daño a René, a Leire. Sí, Diego intentando dejarlo todo, igual no se va a rendir. Está difícil, pero seguramente va a intentar conseguir la victoria. Diego nunca lo vamos a ver rendirse. ¡Pum! Es Mengano en 2, tiene todo. Sí, no. ¡Uy! Muy buen. ¿Qué fue? ¿Fer? No sé, güey. Fue una patada. Patada, Andrea. Otra patada. Y no se muere. Ah, mira, tenemos... Ahí. ¡Uy! No. Lo falla. Ahí, buscando muy bien las patanitas esta senda, pero ya se nos muere. No. Creo que un otro se hubiera tomado. Vuelve el mismo problema del equipo rojo. No saben cómo quitarlas. No pueden quitarlas. Y bueno, esto es el principal problema. Nos pone 1-1. No le tenía mucha fe a Shig en estas peleas de dobles, pero mira que... Sí, haciendo muy bien su trabajo, muy bien de soporte. Conservando su vida, ayudando muy bien a Leirer, limpiando, haciendo muy bien su chamba con ese neutral beat, intentando sacarlo de los grabs a su propio compañero. Rescatarlo, que le ganen. Nos vamos a Pokémon Stadium 2. Yo creo que va a cambiar a Ganondorf. No, y se queda Zelda. A lo mejor. Tiene fe. A lo mejor, yo lo que pienso es que lo van a limpiar. Bueno, es lo que yo pienso que Diego está pensando. Sí. Vamos a cambiar aquí rápido la transmisión. Realmente. Aunque pues Ganondorf quita las stocks súper fácil. Pero sí, un cambio de skin de parte de los jugadores. A lo mejor es el counterpick de color, amigos, no sabemos. Aplica. Ese da un spell muy inesperado que le pegó a Zelda haciéndole 17.5%. Sacando el buster ya. Sacando buster, ¿qué muy puede arriesgado hacer? Porque, sacando... El counter ahí, obteniendo bastante daño. Mira el parry, quiere refar. Mira cuánto aprovechó ese booster, ¿eh? Con un solo booster le hizo 70% a Shig. Se rifó. De lo que hablamos. Ya trae el smash. Uy, ya se fue. Se puede ir. Mira muy bien por parte ¿Qué pasó con Diego? Lo mató este de... ¿Cómo se llama? Eren. ¿Lo limpió? Lo limpió bien rico. No, bien rico lo limpió. Zelda, y querías pequearlo, no lo consigue. No, sí, muy bien jugada por parte de Eren. Ay, ¿por qué no mató? ¿Cuál de los dos? Eren. ¿Eren se llama Helio? Helio. No, sí se llama Helio, no, así le dicen, también le decía. Paco. Bueno, no sé, pero yo lo conocía por Helio igual. Bueno, Helio, Paco, Eren es el mismo, amigos, es el mismo. Sí, no se confunde. Yo le puedo decir Helio porque es el que así estoy acostumbrado a llamarle ya, tomando la stock de Later Chosen. Se la quitó con el smash de el Shilar. Gracias, Mejo. Ahí se anda en una posición desfavorable, vamos a ver cómo la aprovecha Leire, ahí comiendo muy bien el edge. Y con ese backer out así, quita a Chosen para que no metan un combo ahí medio cerdo. Sí, se tienen que acoplar, los separaron bastante, tienen que unirse porque están controlando el stage completamente. Chosen ya con el shield art, cambiando muy bien esa vida, 118 por 124%.
de su primer stock, ni siquiera se la han quitado. Está echándose la espalda su equipo. Va a ser el tanque, parece que este juego, y creo que hablé ya pronto. Habló, duró bastante. Con ese bouncing fish fue suficiente para quitarle la vida, la primera vida a Shulk, y no vi cómo se le quitaron a Igor. Esto está 4 stones a 3. Nada que no se pueda reversear, ya lo vimos en las otras en las partidas. Un gif, un spike, un combo entre equipo. Eso es lo chido de las dobles, las conversiones que pueden armar. Sí, claro. Era nada más. Y hablando de las conversiones, casi. No sé, yo siento que con Ganondorf les hubiera ido. Bueno, no sé cómo acaba esto, pero siento que hubieran sido más sólidos. Sí, yo creo que Ganondorf tiene miedo, Digón, de Chikwe. Ya murió, ¿no? Te quedó una vida, Digón. No, sí, esto se fue una... A uno. Esto se fue una paliza, así, tal cual. Con el cable les dieron, y mojado. Pero bueno, aquí lo que tiene que estar haciendo Chosen, lo vemos en la otra cámara, es pensar, ¿no? Tiene que pensar y analizar qué hicieron mal en este juego y en el pasado, como para que le estén ganando por 4 stocks. No sé si van a buscar un counterfeit de personaje, un counterfeit de escenario, o un counterfeit de playstyle, ¿no? De estilo de juego, y vemos que el SID ya se fue. Se quitó la... El tercer juego para Eren, bueno, para Helio y Leiter. Pues mira, yo creo que sí podrían cambiar. Shulk vive mucho, pero no se copla tan bien con Zelda. También vemos cómo Leiter y Eren están platicando. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué pueden corregir? Yo pienso que dije, güey, me mamé. ¿Viste cómo lo limpié? Sí. Bien rico. Seguro, güey. No, mira, sí. Cambiaré a Ganondorf. Y chance, Chosen podría usar a Joker. Mira, efectivamente, va a cambiar a Ganondorf y Chosen va a quedarse. Va a ser tanque. Yo creo que es muy buen equipo. Sí, la neta, sí. Y con Ganondorf de tu lado, es un... unos golpes que te maten 50, 40, depende. Y el trabajo en equipo te bajan un chingo de la nada. Sí. Un trofeo, un packer, cualquier golpe. Con esta, combinación de Ganondorf con Shulk, podemos ver a Shulk morirse en 50% hasta en menos. Y vámonos rápidamente con este cuarto juego 2-1 a favor del equipo. Bueno, eran... Ya, son verdes. Sí. Y ahora es Reiner. Ah, creo ya que vio. Creo que vio Attack on Titans, este vato, y así. No sé cambiar los colores, la neta, amigo. Este, colores. Ya, ya. Red, blue. Era blue. Y ahora es green. Blue. Y. Green. Vamos a ver si se cambió. Y no, no se cambió. Uy, ese Ob Smash. Los dos están en azul. Nada más, creo que está bien. ¡Uy! El side smash concretándolo ya. Eso es el peligro de Ganondorf. Le dio desde 2 kilómetros de distancia. Mira, si se mantiene en el centro del stage, realmente está difícil que lo puedan matar a Ganondorf por su peso igual. Se tiene que alejar de las orillas y principalmente de Chic. Con Incineroar se puede aventar el tiro sin ningún pedo. Y ya. Eso no fue un game. Fue una stock bien quitada. Parte de Chic. Ese es el miedo que tenían cargando el... La venganza por aquí, conectándola muy bien. Bien aprovechada. Ah, ya sé que estoy haciendo mal, amigo. Ya estoy descubriendo cosas acá del skin. Se cambian estos, ¿no? Ah, no es cierto. A ver, aquí debe ser el green. ¿Y se debe cambiar este? Sí, ya está. Lo logramos, ya se cambió nada más el color. Sí. Todos para ustedes, apreciados, ¿qué son? ¿Facebook chat? Creo que se está transmitiendo por Facebook Twitch. Y por Twitch y YouTube al mismo tiempo. ¡Ah, lo virgo! Ah, mira, sí se los cambié. No sé cómo le hice, amigos, pero bueno. Ya están bien acomodados los colores del equipo, pero todo eso, no sé qué pasó. Y están en desventaja el equipo azul. Yo creí que iba a funcionar mejor. Parece que... Con ese downer medio raro, se le quita la... Y ya, está gimpeado, a menos que lo pueda salvar su equipo. Y si lo salva y le quita el stock. Lo salva y quita el stock. Muy qué bien, gran por parte jugada de parte de Chosen. Mira, Ganondorf ya está con bastante porcentaje. Tendría que mantenerse en el centro del stage. Aunque la verdad, tienen muy poco porcentaje ambos. Yo ya veo muy complicado esto, pero nada, es imposible, sí, amigo. Se puede. Diego tiene que tanquear esa vida o quitar stocks muy, muy, muy temprano. Ahí, por ejemplo, se la tiene bien, que quitar. Bien, no, bien. Se la no, quita, güey, pero, la, no, pero tenía pero lo intentó 30, bien. Sí, tenía bien. Como 30, lo intentó bien. Y vemos cómo ya... Y si, y si ahorita le quitan el stock, sí, que lo suicide, que lo suicide. Sí, está buscando ahí el suicidio asistido, amigos. Mira, mira, se mira. Puede. Uy, no, no, sí. No. Dijo, prefiero no morir. Sí, claro.
ya, bueno, ya tiene muchísimo porcentaje viejo. Bueno, ahorita mismo tiene que cuidar mucho su vida. Está sí, atacando a su compañero, pero no se puede, en serio, si de una conversión de un rap a Outman. Ay, ya se muere, no se muere. ¿Se muere? Sí, se muere. No, se murió. ¡Ah, se murió! ¡No, sí se murió! Uy, ya queda uno contra uno y no, no va a ayudar. Uno contra uno, vemos. Mira, a Chosen con Shulk y a Eren con Sheik. En una partida muy interesante, amigos. Tienen prácticamente el mismo porcentaje. Vemos rápidamente cómo Sheik le quiere poner en una posición desventajosa. Sí, quiere aprovechar la verdad. Pero aquí Chosen con unos neutrales. Qué bueno, amigos. Esta partida se pone muy interesante. Está prácticamente parejos en cuestión de porcentaje. Es que... yo creo que lo que tiene que le va a costar matarlo. Sí, le va a costar matarlo, claro que sí. Mira, vemos sí, cómo ese sí se lo sacó zapa en el medio del jab, güey. Sí, claro, pero también se puede morir el sea Sheik. Aunque sí, también pueden gimpear a Shulk así súper una... rápido, amigo. Sí, debería mantenerse en el centro del stage. Él lo puede matar desde el centro, Sheik no. No está conservando la calma, se está desesperando. Mira, uy, lo conecta. Todo parecía perdido. Se pone realmente esto, se veía feo. Se veía muy feo y le dije que le diera la vuelta. Esto se pone muy interesante. Nos vamos 2-2 y nos vamos a quinto juego. Muy ay, ya me emocioné. Sirvió el punto de color y le dije sí, de sí, personaje. Así me lo tenía que ser. Bueno, ah, sí, mira, se cambian aquí. Sí. Chingón. Es que yo tampoco veo los streams luego. ¿De los personajes? Ajá, ah, se sí, cambian aquí, güey. Güey. Y nos vamos a Yoshi Island. Esto me parece algo, algo muy extraño de ver. Digo, nadie sí, se va. Era. Es como ir a Laila en quinto juego, amigo. O ir a Castle Beach cuando en ese tiempo era legal. Es que sí, ¿no? Porque Sheik no tiene mucho lugar para correr y le van a... le van a tocar golpes de la nada, incluso sus compañeros. Esta partida no va a durar nada. Es un escenario bastante pequeño, van a morir limpiados, van a morir en 60%. Con que esté buena, con que y esté buena. Rápidamente, nos vamos a Yoshi Island, el quinto juego, amigos. Rápidamente, Diegón ahí spameando las Neutral Airs. Ay, ese Neutral Beat. Y leyendo el rol, pegándole a los dos, justo cuando creo Shulk que ya limpiaron a Diegón, no. No, se vivió. Ahí era el castigo, no lo pudo concretar. Pero yo entendí, apoyar, observando esta partida, vemos rápidamente cómo Eren quiere enfocarse solamente en Diegón. Sí. Intentándolo limpiar. Se están separando muy bien para conseguir esos gimps y que Diegón ha sobrevivido bastante. Ahorita ya tiene 98%, creo sí, que ya no regresa. No, este, no mames, no. Huevo. Es que, güey, Shulk tiene que apoyar a Diegón. Ve que lo están sufriendo y prefiere ir a presionar a Leiter sí, cuando está claro, por el stage. Ya tiene que ir por él. Diegón, sí, sí, exacto, eso... Y apenas Sheik bueno, tiene increíblemente, tiene 12.6% apenas. Sí, no, se tienen que comunicar más y jugar más en equipo porque así no va a jalar la copa. Sí, claro, y Chosen tiene que conservar muy bien este stock porque llegó ya tiene 66%, 74%. ¿Y ya va a morir? No, casi, casi, pero no, y mira, sí, se lo están violando bien rico. Sí, es que le están haciendo esto a Diego, lo están cubriendo y vemos cómo... Ahí está, no, tienes que atacar acá, cabrón. Sí, Chosen se está yendo muy lejos. No sé qué pasó ahí con René, pero se murió. Ya murió esto también. La vida de Diego, tenemos 4 stocks contra 5 stocks. Pero no sabemos cuánto la puede conservar Chosen porque tiene el Shilar de Shulk y aparte sí, sabe tanquear muy bien. Tiene Smash Shark, a lo mejor para que se muera Sheik. Pero mira, todavía hay posibilidades como en el juego pasado. Sí, se va. Mira se nada más. Se va con ya ese obvio ahora Sheik. Tienen 4 vías los dos. Aún todavía viviendo, hijo, no sé si le convenga jugar ahorita a Speed. Y ahí y, sí, es muy chica el stage. Sí, bueno. Pero tenemos 3 stocks contra 4 y así estaba la pasada, estaba incluso en una situación peor. Pero vemos como pues, el equipo verde se ve un poco más sólido. Uy, sin embargo, no, le pueden tiene sacar que venir. Uy, muy bien. Ve por él, ve por él. Ve por él, muy bien. Oh, sí, salve y nomás. Y se muere Sheik de 30. Claro, esto se perdió el stock. O sea, la va a robar. Uy, no. Se pone bueno, Sheik. Esto... ay, no lo sé, ¿no? Esto ya lo veo muy mal. Sí, se ve está difícil, pero Gerendorf puede sacarlas con smashes. Miren nada más. Uy, y ese otro smash, ya se va. ¡No! Lo esquiva muy bien, no entendí cómo lo esquivó. ¿No o sea, yo? Según yo sí te pegaba del forma. ¡Uy, le cazó! Llegó metiendo bastante presión. Mira, todavía es posible. Se puede sacar. No es imposible. No te quiero. Ya, limpiaron a Diegón. No, Chosen llega. Tiene que venir a salvarlo. Chosen tiene que venir a salvarlo. Sí, se salva. Sí, no, pero muere. Y ya la veo muy, muy difícil. Parece que... ya lo ya tiene Sachi. Va, que... Spike. Muy bien el mix-up. No, se nos va a suicidar. No. Modo, murió de la peor manera, pues sí, amigos. Sí, quedó en juego. Later y...
René está, no, Vader y Helio, perdón, y Eren están en Grand Final. Los dejo, amigos, para que ustedes casteen, porque ya me toca en la Grand Final, amigos. ¿Quieres castear? Sí, ¿me pones tu cargador? Ah, sí. No sé, es la primera vez que lo voy a hacer. Yo también. Bueno, segunda, pero está mejor. Mira, si van a jugar así. Cada que le muevan algo, por ejemplo, así. Hola. Si pones aquí cero, le hacen seis. Y ya ves que se ponga. Aquí pon los nombres. Mira, espérate. Ah, la madre, brilla el teclado. Ponle bien Mane. Espérate. Güey, yo sé usar la combo. Lift. Te aviso. Espérate, y le das aquí. Monta Grand Final. Dobles Grand Final. Dobles Grand Final. Ya no sé, ya de la marzo. Déjame cambiar la pantalla. Ah, cada que le picas aquí en Fade, se va a cambiar la pantalla. Por ejemplo, ahí, cuando estemos jugando, y aquí cuando no estemos jugando. Aquí okay. Personajes. ¿Cómo van? Ya, vamos en Grand Final contra Leider y Eren. ¿Y Eren? ¿Sí ganaron? Sí, 3-2. 3-2, estuvo buena. Bueno, ya te sirvió ahorita ver el match. No, no sé, tal vez la gente en Facebook, a ver. Déjame ver si hay gente en Facebook. No, ¿qué te pasa? Sí, tú no te preocupes. ¿Qué onda? Soy Doble T Matutino. Ay, güey. Hola, hola. Es que no, aquí lo vas a pasar. Creo que. Hola, hola. No. Soy Doble T Matutino. Pero sí, lo van a arreglar. Aproveché mi chance para estar aquí. ¿Te estabas agarrando la polla? ¿No escuchan esa audiencia? No, sí está bien el... Sí está bien. Cuando se pone aquí rojo es cuando hay pedos. Mientras esté en verde está bien. Pues yo solo digo aquí cosas y ya. Sí, yo solo di cosas. Ya es Grand Finals de dobles. Pues va a jugar Helio con Leider contra Leaf Mane. ¿Es de Grand Finals? Sí. Ah, órale. ¿Perdió en Pineda? ¿En dobles? No creo que sí, no creo que no entró dobles. Sí, entró dobles con Paisa. Pues no, no llegan lejos. Había llegado a... Winners Final de 2. ¿Vale? ¿Tu cargador, vale? Ay, no está mi mochila, déjate lo. ¿Tú tienes mochila?